Oh Dios del cielo, Dios de la tierra, Dios de los ángeles, Dios de los arcángeles, Dios de los profetas, Dios de los apóstoles, Dios de los mártires, Dios de las vírgenes, Dios que tiene el poder de dar la vida después de la muerte, descanso después del trabajo, porque no hay otro Dios fuera de ti, ni podrá ser lo verdadero, sino tu Creador del cielo y de la tierra, que eres el Rey verdadero, cuyo reino no tendrá fin. Humildemente suplico a la majestad de tu gloria en este siervo y sierva tuya, te dignes liberarlos de los espíritus inmundos. Te conjuro, pues, tanto espíritu inmundo, todo fantasma, toda incursión de Satanás, en el nombre de Jesús Nazareno, después del bautismo de Juan, fue llevado al desierto y te venció tu ser para que dejes de atar y de atacar a aquel hombre que del polvo de la tierra formó Dios para honra de su gloria. Y temas en un hombre miserable, temas no a la humana fragilidad, sino a la imagen del Dios Todopoderoso. Ríndete ante Dios, que lanzó al abismo tu malicia, por la autoridad que Cristo me da en la iglesia. Ríndete ante Dios, que te condenó en el traidor Judas Iscariote, pues él te hiera con azote divino, ante los cuales temblando y clamando con sus legiones dijiste: ¿qué tenemos que ver contigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? ¿Viniste acá antes de tiempo para atormentarnos? Con llamas perpetuas te urge aquel que al fin de los tiempos dirá a los impíos: aléjense de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Pues para ti, impío, y para tus ángeles habrá gusanos que nunca morirán. Para ti, para que los tus ángeles está preparado un incendio inextinguible, porque tú eres un príncipe del homicidio, maldito. Tú, el autor del incesto, tú la cabeza de los sacrilegios, tú el maestro de las malas acciones, tú el doctor de los herejes, el inventor de toda obscenidad, sal fuera. Oh impío, criminal, sal con todo tu engaño, porque Dios te ha querido. El hombre sea su templo. ¿Por qué tardas en alejarte de aquí, del Dios Todopoderoso, ante el cual toda rodilla se dobla? Da el lugar al Señor Jesucristo, quien te derramó, quien se derramó por el hombre su preciosísima sangre. Te sellamos, alma, en el nombre y por la sangre del Cordero. Da el lugar ahora al Espíritu Santo, quien por medio de su bienaventurado apóstol Pedro te humilló públicamente en Simón el Mago, quien condenó tu engaño en el caso de Ananías y Zafira, quien te hirió en la persona de Herodes, que no rinda honor a Dios, quien en el mago Elimeas, por medio del apóstol Pablo, te castigó con la oscuridad de la ceguera, y por medio del mismo apóstol te ordenó salir de la pitonisa. Aléjate ahora, aléjate, seductor. Tú seres en el desierto, tu habitación en la serpiente, humillada y postrate ante el poder del Cordero. Tu habitación en la serpiente humillante, y postrate ante la autoridad de Jesús. Ya no hay tiempo que perder, pues he aquí que el Señor Dominador está ya cerca. Ante él arderá el fuego y precede e inflamará a sus enemigos alrededor. Pues si engañaste al hombre,
de Dios, no podrás burlarte. Te arruinamos, te derrotamos, te atamos de toda infectación sobre estas almas. Y te arrojamos a aquel cuyo todo poder, todo está sometido. Te arroja aquel que para ti y para tus ángeles caídos está preparado el fuego eterno. Aquel de cuya boca saldrá una espada aguda que vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos en el mundo por medio del fuego. Amén. 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 San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro auxilio contra las malicias y las asesinas del demonio. Rogamos suplicantes que Dios ejerza su dominio sobre él. Y tú, príncipe de la milicia celestial, con el poder que te viene de Dios, precipita al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan por el mundo buscando la perdición de las almas. Amén. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo. Su misericordia llega a sus fieles. Generación y generación. Él hace proeza con su brazo. Derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes. Y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Que la unción del Santo les selle para siempre y inicien un nuevo camino de santidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ustedes no están solos. Ustedes han sido llamados a ser santos. El que los llamó es santo y desea su santidad.